En el Evangelio de hoy encontramos un llanto profético y doloroso de Jesús. Jesús llora al contemplar la ciudad de Jerusalén, su ciudad, la ciudad de Dios, la ciudad donde está el templo de Dios, la ciudad donde se le da culto a Dios. La ciudad donde están todos los elementos para adorar a Dios y servir a Dios. Pero, lamentablemente, la ciudad que rechaza una y otra vez a Dios, la ciudad que rechaza la voluntad de Dios en su vida. Y a Jesús le duele ese rechazo, esa ignorancia, esa ceguera de Jerusalén, la ciudad de Dios, una ciudad que no comprende lo que la conduce a la paz, una ciudad que Jesús sabe que también lo va a rechazar a él, porque no reconoce a Jesús, porque no reconoce a Dios en Jesús, porque no reconoce en Jesús el momento de la venida de Dios. Ese Dios que ellos adoraban y servían en su culto les estaba visitando de muchas maneras y ahora en persona misma de Jesús y aún así no lo reconocían, aún así lo siguieron rechazando. Y por eso Jesús llora por esta ciudad de dolor y sabe las consecuencias que traerá ese rechazo. Las consecuencias son la destrucción de la ciudad. Te rodearán, te sitiarán, te apretarán el cerco, te arrasarán y no dejarán piedra sobre piedra, porque no reconociste el momento de mi venida. ¿Qué palabra más fuerte y más diciente también para todos nosotros hoy, que necesitamos tener la gracia de reconocer siempre al Señor en nuestra vida, de reconocer lo que nos conduce a la paz verdaderamente a todos nosotros? Eso que nos conduce a la paz es el encuentro con Dios, es el encuentro con Jesucristo. Es el abrirle el corazón al Señor. Lo que nos conduce a la paz es recibir su palabra en nuestra vida con sencillez y dejarnos transformar por ella. Lo que nos conduce a la paz es la oración, la reconciliación entre nosotros mismos y con Dios. Lo que nos conduce a la paz es dejarnos amar por Dios. Es dejarnos perdonar por Él, es dejarnos salvar por Él. Eso es lo que nos conduce verdaderamente a la paz. Pidámosle al Señor esa gracia de abrirle nuestro corazón a Él y sobre todo de reconocer el momento de la venida del Señor, porque Él está viniendo a tu vida y a mi vida, a la de todos, de muchas maneras. De muchas formas está viniendo y nos está salvando, está viniendo y está tocando a la puerta y está llamando. Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta, nosotros no reconocemos que es el Señor el que a través de esas cosas que nos pasan en la vida está llamándonos para que nos encontremos y nos volvamos a Él. Yo te invito que cierres tus ojos, que inclines tu rostro ante Dios, si puedes hacerlo ahora, y hagas oración. A partir de esta palabra, sencilla pero fuerte, sencilla pero profunda, ¿qué te está diciendo Dios? ¿Qué quiere Dios de nosotros en este día a partir de este Evangelio? Quizás el Señor está diciendo que
aproveches este momento para reconocerlo a Él en tu vida. Que aproveches este momento para dejarte conducir por Él, porque Él te conducirá a la paz. Dejarte guiar por Él, dejarte enseñar por Él. Acogerlo en tu corazón y en tu vida, porque Él te llevará a la paz y no a la destrucción y no a la ruina. Pero si tú no lo reconoces, si tú te olvidas de Él, corres un riesgo muy grande. Le pasó a la ciudad de Jerusalén. No quedó piedra sobre piedra por su olvido de Dios. Que Dios nos tenga misericordia a todos. Que Dios nos ayude a todos para que nunca lo ignoremos, para que nunca nos olvidemos de Él, para que nunca nos olvidemos de su palabra, para que no estemos ciegos para verlo, ni sordos para escucharlo, ni cerrado el corazón para recibirlo y creer en Él, sino que tú y yo, y cada uno de nosotros hoy y siempre, por la gracia de Dios, podamos reconocer al que viene, al Señor, al que trae la paz y la salvación, al que trae la esperanza y la vida para todos, a Jesús, al Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores, que viene de una manera humilde y sencilla al corazón de cada uno de nosotros. Bendito seas, Señor, alabado seas, gracias por este día y gracias por esta palabra, Señor. Ten misericordia de nosotros y sálvanos y rescátanos. Bendito seas, Dios, gloria a ti, te alabamos y te bendecimos. Ore usted ahí, dele gracias al Señor por esa palabra. Pídale al Señor que le ayude, pídele al Señor que lo bendiga, pídale al Señor que le dé un corazón nuevo y un espíritu nuevo, que haya un cambio en su vida y en la mía, en la de todos nosotros. Bendito seas, Dios, alabado seas, Señor, y que nos dejemos llevar por Jesús y nos dejemos llevar por Dios, porque Él nos conduce a la paz, Él nos conduce a la vida, Él nos conduce a la salvación. Gracias, Señor, gracias, Dios.